Hola, ¿cómo están? Somos nuevamente el equipo de Bitcoin Cash Latam, enseñándole a las personas cómo usar su billetera de Bitcoin Cash. Y bueno, enseñándoles que Bitcoin Cash es dinero digital que cruza fronteras como si no existieran. El día de hoy me encuentro con Manuel. Hola, soy Manuel, tengo 20 años y soy de Caracas, Venezuela. Estamos aquí en la Plaza de la Concordia, como pueden ver, y hoy le voy a enseñar a Manuel a utilizar su billetera. Lo primero que vamos a revisar, Manuel, es la seguridad, que es una parte muy importante para nosotros. Vas a darle a la parte inferior derecha en el icono de la tuerquita. Vas a seleccionar la opción de respaldo y seguridad. Y copia de seguridad manual. Ahora, Manuel, voltea tu teléfono hacia ti. Vas a seleccionar la primera opción que te sale, que es mi billetera BCH. Te salen 12 palabras, ¿no? Cierto. Esas 12 palabras representan tu frase de seguridad y representan además la seguridad total y absoluta de tu billetera. No lo puedes compartir con absolutamente nadie porque cualquier persona que tenga tu frase de recuperación va a tener acceso a toda la información de tu billetera. La puedes resguardar de manera segura a través de aplicaciones como LastPass y pues si en algún momento se te daña o se te pierde el teléfono, en otro dispositivo puedes recuperar tu billetera y tus fondos con esas 12 palabras de recuperación, ingresándolas en la manera que salen allí, en el mismo orden, las 12 palabras completas, se va a restaurar automáticamente tu billetera anterior, ¿ok? Genial. Bueno, ya que vimos eso, vamos a pasar a la parte práctica, la parte que nadie puede creer y que cuando lo viven, se quedan sorprendidos. Ok, llegamos a la parte práctica. Como te decía antes, Bitcoin Cash es dinero digital. Es dinero, tú puedes transar con él para comprar productos y servicios, para enviarlo a través de otras fronteras, para ahorrar, para gastar, como tú quieras, y todo con muy bajas comisiones y de manera inmediata, privado y seguro. Vamos a revisar, Manuel, la opción de recibir. Le vas a dar la opción de recibir, ahí arriba. Ese es tu código QR. Este código QR, Manuel, te permite recibir pagos de manera presencial, como lo vas a hacer el día de hoy a través del incentivo que yo te voy a enviar. Sin embargo, debajo del código QR hay una dirección de wallet. ¿La ves? Sí. Esa dirección de wallet te permite recibir pagos de manera remota. Es decir, si tienes alguna persona en otro país que decida enviarte un monto en Bitcoin Cash, únicamente tiene que tener esa dirección de wallet que tú le vas a enviar a esa persona. Viste que es muy sencillo, muy ¿no? Muy sencillo, sí. Ok, yo voy a desbloquear mi billetera. Vamos a ver por acá. A ver. Y le voy a dar a la opción de enviar. Selecciono escanear un código QR. Ok. Y escaneo tu código QR. Pongo por acá. Por aquí. La transacción se hizo de manera inmediata. ¿Viste? Éxito, increíble, la verdad. Esto pasa, Manuel, esto pasa aún si la persona se encuentra en otra parte del mundo. Y claro, por supuesto, cabe destacar que esta billetera funciona completamente en línea, es decir, con conexión a internet. Si la persona dispone de buena conexión a internet y tú también, las transacciones van a ser así de inmediato. Sumamente rápida. ¿Qué te mucho. Pareció? Me encanta. ¿Qué me te parece, pareció? ¿Qué? Me parece increíble. Manuel, aquí en Caracas hay muchísimos comercios de todo tipo que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Tú puedes ir a cualquiera de ellos. Bueno, por aquí cerquita tenemos a Crispy Donuts. Tú puedes ir, comprar, pedir una dona, un café, escaneas el código QR tal como lo hice el día de hoy yo contigo, seleccionas el monto, deslizas a la derecha, envías y el pago se hace de manera inmediata. Me parece sumamente increíble esta nueva modalidad de moneda digital. Sin duda llegó para quedarse a Venezuela. Esto es lo que necesitábamos. Así es. No es una duda ni un secreto para nadie que en nuestro país tenemos muchos problemas con respecto a las plataformas de pago, con respecto a los bancos, porque se quedan pegados, porque no pasa la tarjeta, porque tienes que dar muchos datos para hacer transacciones. Pues con Bitcoin Cash no pasa absolutamente esta es la opción. Nada de esto. Esta es la opción, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a revisar, Manuel. Vamos okay. a revisar, Manuel. La opción de envío. Es muy sencilla. Le vas a dar, hacia atrás. Le vas a dar a la opción de enviar. Y fíjate
vas a seleccionar la opción BCH. Bitcoin Cash. Fíjate que aquí tienes las opciones, escanear un código QR, mis monederos, que son direcciones que ya tú previamente has registrado con nombres de conocidos, como tú quieras, y para poner el link, o sea, la billetera, la dirección de billetera que está justo debajo del código QR, para hacer pagos de manera remota. ¿Viste que es muy sencillo? Muy sencillo. Es muy sencillo, es muy rápido, es muy seguro. ¿Qué te parece? ¿Lo usarías en tu vida claro diaria? Claro que sí, me parece una increíble plataforma, una herramienta sumamente rápida, funcional, y que la podemos adaptar a nuestra realidad actualmente en nuestro país. Entonces, sumamente contento con Bitcoin Cash. Qué bueno, Manuel. Además, quiero que sepas que hay otras formas de poder ganar Bitcoin Cash, ya sea a través de los exchanges donde tú puedes comprar con bolívares, por ejemplo, como Binance, como local.bitcoin.com, donde tú con bolívares puedes comprar Bitcoin Cash. También hay una red social muy conocida que se llama Noise Cash, donde tú a través de la generación de contenido puedes ganar pequeñas cantidades, pero frecuentes, de Bitcoin Cash que otros integrantes de la comunidad te donan a través de incentivos que caen directamente a tu billetera. Increíble. Esta es una opción muy importante. Anótala a todos ustedes que me están viendo, Noise.cash. Por generación de contenido pueden ganar en Bitcoin Cash.